Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de cacería pero de emprendedores. Y pues les voy a comentar brevemente la historia de cómo nace pues esta idea de llegar acá donde Chepos, y ustedes van a conocer qué tipo de especialidades tiene, porque se dedica a la gastronomía y también a los postres. Pues nos conocimos por situaciones de la vida, creo que compartimos un gusto peculiar con eso, los rescates de los animalitos, creo yo. Sí. Y así fue como pues nace la historia también de conocer un poco más sobre lo que ellos tienen. Pues me decía fuera de cámaras, el nombre, se va a presentar él, claro, y pues va a mencionar la calidad y cantidad de productos que tiene para usted acá en Chalatenango, y desde luego el servicio delivery, que es el que a la mayoría nos encanta y nos gusta, porque pues llega a la puerta de su casa. Así es que muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es José Antonio Durán, y pues el emprendimiento que nosotros tenemos prácticamente nació en pandemia, en 2020, por todas las circunstancias que pasaron, ¿verdad? En ese momento, por lo mismo de que había recorte de personal y todo, pues donde estaba trabajando me dijeron, ya no podemos. Entonces surgió la idea, ¿verdad?, de empezar a cocinar, y pues poco a poco se fue dándola, tuvimos aceptación de la gente, y desde entonces, pues gracias a Dios, no hemos parado. Hemos seguido, hemos ido implementando nuevas cosas. Continuamos con lo de los postres también, que fue algo nuevo que metimos hasta hace poco. Y pues gracias a Dios todo ha ido funcionando bastante bien. Dentro de, pues, como intercambiamos contacto y todo, pues me envía los menús. ¿Los menús están clasificados por semana o por día? Por día. Es un menú variado, de todos los días es diferente. Puede ir desde pechuga a la plancha, en crema de espinacas, en crema de champiñones, también la comida mexicana. Hacemos pastas, sopas, carnes, prácticamente un menú variado de todo. Y completo, pues para todo. Completo, exacto. Estaba viendo que están los burritos de pollo, nachos, quesadillas mexicanas, orden de nachos de pollo, tortas de pollo con nachos, es decir, siempre va como el plato principal y un acompañamiento. Y un acompañamiento que es gratis. Ah. Ajá, el acompañamiento no lo cobramos. Siempre es como una cortesía que nosotros ponemos. Ah, magnífico. Sí, porque a veces uno come y o le gusta estar picando antes de comer. Ajá, exacto. Y bien, tenemos también, veía yo parte pues del menú, del servicio también a domicilio. ¿Los postres incluyen el servicio a domicilio? Sí. Ya, nosotros somos conocidos acá en Chalate porque no cobramos el envío a domicilio, ya sea en los postres y en la comida, ¿verdad? Ah, bien, bien resaltarlo, porque a veces uno ve el precio y dice, me va a costar tanto, pero cuando se lo llegan a dejar a la casa, uno, ay, pucha, que tengo que estar apuntando las fichitas para terminar de pagar. Eso sí, no. Lo único en lo que sí ya cobramos envío es cuando hacemos pupusas. Ah. Ahí sí, sí nos toca, porque ya tenemos que pagarle al repartidor, ¿verdad? Entonces, y ahí sí nos toca cobrar $1 de envío en todo el centro de Chalate. Es para que tengan ustedes una ubicación un poco más certera. Bueno, acá estamos con una vista magnífica. Si ustedes vienen a comer pupusitas aquí, al local, van a ver toda la catedral y todo el centro de Chalatenango. Estamos cerca de, quizás a Los Salvadoreños, atrás de Montepiedad. Ajá, exacto. Y a la dirección así, cerca de Colonia Las Brisas, La Gramita. Ajá, la residencia de Loma Linda, a un costado. Entonces sí, es el final, Colonia Las Brisas, a un costado de Residencia de Loma Linda. Y para el servicio a domicilio, ¿cuáles son los contactos? Sí. Tenemos dos contactos, sería el 6046-4310 y 7063-8584. Bueno, vamos a dejar en pantalla para que ustedes se puedan contactar y comunicar. Dentro de Chalatenango, toda la cabecera, el envío es gratis. Sí. Pero, por ejemplo, alguien, tenemos San Miguel de Mercedes. Sí, también. Cubrimos a San Miguel de Mercedes sin ningún problema. Ciudad Totolco. También. ¿Y si alguien de reubicaciones? Ahí sí ya cobramos envío. Ahí sí. Sí. Ahí, para, sí, que, sí, para tener una idea de la cercanía. Ajá, exacto. Ok. Y veamos, yo estaba viendo, porque me llamó muchísimo la atención, estaba viendo los menús,
pues como les comento, ya tenemos por acá cierto conocimiento. Pero también de los postres me llamaba muchísimo la atención porque a veces en la tarde uno quiere acompañarlo con un cafecito o en el trabajo, inclusive dice la gente, pido el almuerzo y que me lleven el postrecito. ¿Se puede hacer esa? Sí, claro que sí. ¿Esa modalidad? Siempre se puede. Media vez tengamos los postres porque a veces se nos pueden terminar muy rápido. Pero sí procuramos tener postres frescos todos los días. Entonces, pero sí siempre se puede. El plato de comida y el postrecito. ¿Y dentro de los postres pueden ser porciones o enteros? Hay enteros y también porciones. Manejamos más las porciones porque los enteros sí solamente por encargo. ¿Encargo? Uh-huh. Igual, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho hacer celebraciones en su casa y no le gusta cocinar. Ah, sí, también cubrimos ese tipo de eventos. Digamos, si alguien quiere para todos sus familiares, pechuguita o nachos, burritos, se puede cierta cantidad y ustedes lo envían. Sí, sí. Nosotros prácticamente trabajamos en el que nos hacen el encargo, por ejemplo, digamos, 100 platos de comida y nosotros llegamos ya con el plato emplatado en su platito para individual para cada persona. Ajá, es la mecánica que nosotros utilizamos y mantenemos los precios del día, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la pechuga cuesta $3.25, no le subimos el precio por llevarlos ni nada por el estilo, así como otros lugares de que, como hay que cubrir el evento y esto, les voy a cobrar a $5 el plato, les voy a cobrar a más, nosotros no. Mantenemos el precio, pero sí trabajamos así, que llevamos ya el plato empaquetado, individual. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puede alguien pedir a domicilio? En el día a día. ¿Del día a día? Nosotros empezamos a repartir a las 11 de la mañana con el almuerzo y terminamos hasta las 3 de la tarde. Se puede, el menú, nosotros acostumbramos ponerlo a las 9 de la mañana, 8 y media. Desde entonces ya pueden encargar para llevarles su plato de comida a la hora que nos indiquen. Ok, con, por ejemplo, los clientes, en mi caso, ¿verdad? Que yo estoy con esta nueva modalidad que los estoy conociendo. ¿Me cae el mensajito? Sí. Del menú que ustedes tienen y yo puedo solicitar al número, obviamente, que ustedes están acá en contacto. Uh-huh. Y también veo que tienen páginas de Instagram. Sí. ¿Y qué más? Y de Facebook. Y de Facebook. ¿Cómo se pueden encontrar ustedes hoy? Instagram como Chepos Grill y en Facebook como Chepos Grill, igual lo mismo. Bien marcado. Bien marcado. A ver, otro detalle que yo siempre pregunto, porque a veces tenemos mucha gente en el exterior. Y a veces pasa de que mamá, papá o fulanito, yo quiero pedir algo, pero no hay dónde. También. ¿Alguien del exterior puede enviar productos? Sí, de hecho tenemos bastantes clientes así que incluso nos pagan al final del mes. Nos dice, me lleva comida a mi familiar que tengo allá y nosotros lo vamos anotando y al final del mes le pasamos la cuenta y nos hacen una sola transferencia. ¿Acepta transferencia? ¿Sí? Inclusive en los locales, acá en Fruchelate. Sí, se acepta transferencia. Bueno, hay que ponerse en contacto con usted para poder saber el número de la cuenta y ya poder hacer. Ajá, exacto. Porque a veces nos cuesta ya el efectivo, algunos ya como que no mucho, ¿verdad? Entonces es más fácil hacer la transferencia y que llegue ahí. Sí. En cuanto a, por ejemplo, igual si hay una celebración que vaya incluido el postre y toda la comida y se hace a través de la transferencia, pero alguien no quiere sorpresa, ¿también se puede? Sí, sí se puede, pero en ese caso nosotros procuramos que la otra persona pues por lo menos le avise o confirme que la persona va a estar en la casa o donde vamos a entregar, porque ya nos han hecho eso y lastimosamente llegamos al lugar y no está la persona. Entonces sí hacemos eso, pero sí tiene que confirmar que esté la persona en la casa que va a recibir. El requisito es que por lo menos sepan que está ahí. Ajá, sí, porque no vaya, porque es comida, pues lo que no, bueno, igual a cualquiera pues le puede pasar y debe de estar siempre ahí pendiente. Así es que, bueno, tenemos la modalidad del servicio a domicilio, tenemos la modalidad de los postres, de la comida mexicana, la comida tradicional. ¿Hay algún tipo de comida que esté fuera de su menú, pero que alguien le diga, yo quiero esto especial? Sí,
Sí, de hecho, sí, hay bastantes peticiones y pues procuramos nosotros hacerlas. Más que todo, lo que es poco lo que hacemos son mariscos. Pero siempre hay personas que nos piden pescados o cócteles y todo eso. Entonces, cuando ya nos hacen peticiones así, pues nosotros de igual manera las hacemos. Siempre y cuando sea anticipado. Siempre y cuando sea anticipado. De acuerdo. ¿Algo que nos haga falta? No sé. ¿La invitación? Ah. Bueno, les hacemos la invitación, ¿verdad? Los que quieran venir a visitarnos, acá estamos a un costado de Loma Linda. Hacemos pupusas los martes, jueves y domingo. Okay. Esos días podemos atenderlos acá en mesa sin ningún problema. Y la verdad que para lo del almuerzo, recibirlos acá a veces es como muy caliente. Entonces preferimos mejor ya en la tarde, que ya está más fresco. Entonces, ahí la invitación a que puedan venir y conocernos. Y pues desde luego siempre búsquenlo en la página, escríbale en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, para que usted deje todas sus dudas y pueda usted también consumir y apoyar siempre a los emprendedores, porque realmente así, de esta manera, pues estamos nosotros también contribuyendo pues a la economía, ayudándonos entre todos. Y por favor, compártanlo, y lo invito para que usted disfrute la comida, porque yo voy a quedar comprometida y ya creo que me enamoré de los rollitos de canela, así que sí, les voy a contar cuando los esté probando, porque ya voy a hacer mi encargo. Y pues desde luego que disfrute usted, y por supuesto, nuevamente le digo, lo comparta, se cuida mucho, y nos vemos en el próximo Cacería de Emprendedores, y saludos.